Good morning. It's humbling to join President Macri at this poignant and beautiful memorial in honor of the victims of the Argentinian military dictatorship and the suffering their families have endured. Es conmovedor estar aquí con el presidente Macri en un lugar tan hermoso y movilizador en honor a las víctimas de la dictadura militar argentina y el sufrimiento padecido por sus familiares. This park's a tribute to their memory, but it's also a tribute to the bravery and tenacity of the parents, the spouses, the siblings, and the children who love and remember them and who refuse to give up until they get the truth and the justice they deserve. Este parque es un homenaje a su memoria, pero es también un homenaje a la valentía y a la perseverancia de los padres, los cónyuges, los hermanos y los hijos que los aman y recuerdan, quienes rehusaron abandonar sus esfuerzos en la búsqueda de la verdad y la justicia que se merecen. To those families, your relentlessness, your determination has made a difference. You've driven Argentina's remarkable efforts to hold responsible those who perpetrated these crimes. You are the ones who will ensure that the past is remembered, and the promise of nunca más is finally fulfilled. A esos familiares, a sus incesantes y constantes acciones que han marcado una diferencia. Ustedes han liderado los increíbles esfuerzos para que se responsabilice a aquellos que perpetraron esos crímenes. Ustedes son los que harán que el pasado se recuerde y que se cumpla con la promesa de nunca más. It takes courage for a society to address uncomfortable truths about the darker parts of its past. Confronting crimes committed by our own leaders, by our own people. That can be divisive and frustrating, but it's essential to moving forward, to building a peaceful and prosperous future in a country that respects the rights of all of its citizens. Se necesita valor para que una sociedad aborde las incómodas verdades de las épocas oscuras de su pasado. El enfrentar los delitos cometidos por nuestros líderes, por nuestra gente, puede ser fuente de división y de frustración, pero es fundamental que avancemos, que construyamos un futuro en paz y con prosperidad, en un país que respete los derechos de todos sus ciudadanos. Today we also commemorate those who fought side by side with Argentinians for human rights. Hoy también recordamos a aquellos que lucharon mano a mano con los argentinos por los derechos humanos. The scientists who answered the call from the grandmothers of the Plaza de Mayo to help identify victims in Argentina and around the world. Los científicos que respondieron al llamado de las abuelas de Plaza de Mayo, que ayudaron a identificar a las víctimas en Argentina y en todo el mundo. The journalists like Bob Cox, who bravely reported on human rights abuses despite threats to them and their families. Los periodistas como Bob Cox, quienes con gran valentía informaron sobre los abusos de los derechos humanos a pesar de las amenazas contra ellos y sus familias. The diplomats like Tex Harris, who worked in the U.S. Embassy here to document human rights abuses and identify the disappeared. Like Pat Darien, the Assistant Secretary of State for Human Rights for President Jimmy Carter, a president who understood that human rights is a fundamental element of foreign policy. That understanding is something that has influenced the way we strive to conduct ourselves in the world ever since. Los diplomáticos, como Tex Harris, quien trabajó en la Embajada de los Estados Unidos para documentar los abusos de los derechos humanos e identificar a los desaparecidos. Pat Darien, subsecretario de Estado para los Derechos Humanos durante la presidencia de Jimmy Carter, un presidente que entendió que los derechos humanos son un elemento fundamental de la política exterior y es ese entendimiento lo que ha influenciado la forma en que nos esforzamos a actuar en el mundo desde entonces. There's been controversy about the policies of the United States early in those dark days, and the United States, when it reflects on what happened here, has to examine its own policies as well, in its own past. Democracies have to have the courage to acknowledge when we don't live up to the ideals that we stand for, when we've been slow to speak out for human rights, and that was the case here.
Sé que existen polémicas sobre las políticas de los Estados Unidos en esos días oscuros. Eso es algo que los Estados Unidos está analizando y en lo que está trabajando. Las democracias deben tener el valor de reconocer cuando no se está a la altura de los ideales que defendemos, cuando hemos tardado en defender los derechos humanos. Ese fue el caso de la Argentina. But because of the principles of Americans who served our government, our diplomats documented and described many instances of human rights violations. And in 2002, as part of a two-year effort, the U.S. declassified and released thousands of those records, many of which were used as evidence to hold the perpetrators accountable. Sin embargo, fueron los principios de los estadounidenses que trabajaron para nuestro gobierno, nuestros diplomáticos, que documentaron y describieron muchas de las violaciones de derechos humanos. En el 2002, como parte de un esfuerzo de 2 años, los Estados Unidos desclasificaron y publicaron miles de documentos, muchos de los cuales se usaron como prueba para juzgar a los responsables. Today, in response to a request from President Macri, and to continue helping the families of the victims find some of the truth and justice they deserve, I can announce that the United States government will declassify even more documents from that period, including for the first time military and intelligence records, because I believe we have a responsibility to confront the past with honesty and transparency. Hoy, como respuesta a una solicitud del presidente Macri, y para seguir ayudando a las que las familias de las víctimas sepan la verdad y reciban la justicia que se merecen, puedo anunciar que el gobierno de los Estados Unidos desclasificará aún más documentos de esa época, incluyendo por primera vez archivos militares y de inteligencia. Tenemos la responsabilidad de enfrentar el pasado con honestidad y transparencia. A memorial like this speaks to the responsibilities that all of us have. Esta posición moral explica la responsabilidad que todos nosotros tenemos. We cannot forget the past. No podemos olvidarnos del pasado. But when we find the courage to confront it, when we find the courage to change that past, that's when we build a better future. And that's what the families of the victims have done, and the United States of America wants to continue to be a partner in your efforts. Sin embargo, cuando tenemos el valor de enfrentarlo, es cuando encontramos el valor para cambiarlo, y es cuando construimos un futuro mejor. Es ese precisamente lo que han hecho las familias de las víctimas, y los Estados Unidos continuarán siendo su socio en estos esfuerzos. Because what happened here in Argentina is not unique to Argentina, and it's not confined to the past. And each of us have a responsibility each and every day to make sure that wherever we see injustice, wherever we see rule of law flouted, that we are honest witnesses, that we're speaking out and that we're examining our own hearts and taking responsibility to make this a better place for our children and our grandchildren. Lo que sucedió aquí no sucedió solamente en Argentina, pasa en diferentes lugares del mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de analizar ese pasado, de ser responsables hacia el futuro, y esto es lo que vamos a hacer. Thank you very much. Muchas gracias. Buenos días a todos. Good morning, ladies and gentlemen. Muchas gracias, querido presidente, por acompañarnos en una fecha tan importante para los argentinos. Thank you very much, dear president, for joining us on such an important date for the Argentine people. Es el Día Nacional por la Memoria, la Justicia y la Verdad. This is the National Day for Memory and Justice and Truth. Dos palabras que tienen un hondo contenido, un profundo contenido para los argentinos: justicia y verdad. Justice and truth are two words that mean a lot and have a deep, profound meaning for the Argentine people. Hoy se cumplen 40 años del golpe militar que consolidó la época más oscura de nuestra historia. Today marks the 40th anniversary of the military coup that consolidated the beginning of the darkest period in our history. Y como lo propuse e invité en mi discurso el 1 de marzo, el Congreso Nacional es una oportunidad maravillosa para que todos los argentinos juntos gritemos nunca más
a la violencia política, nunca más a la violencia institucional. And as I said during my inaugural address at the sessions in Congress at the beginning of the month of March, on March the 1st, this is a marvelous opportunity for all of the Argentine people together to say and claim never again in Argentina to political violence, never again to institutional violence. Hoy recordamos con mucho dolor y agradecemos a aquellos que nos han acompañado en esta recorrida, a víctimas que pagaron con su vida estas intolerancias y divisiones entre los argentinos. Today we remember with pain and grief, while thanking those who have joined us on this visit, the victims who paid with their lives the intolerance and violence that were the hallmark of Argentina's past. Por eso, coincidiendo con usted, Presidente. So again, as you stated, Mr. President, hoy tenemos que reafirmar nuestro compromiso en defensa de la democracia y los derechos humanos. Today we need to reaffirm our commitment to democracy and human rights. Que todos los días en algún lugar del mundo, every day somewhere in the world, se ponen en riesgo. They are jeopardized. Por eso una vez más le agradezco esta visita a nuestro país. So again, I thank you for this visit to our country. En este día tan especial para nosotros. On this very special day for us. Y que nos da la oportunidad de reafirmar la vocación de trabajar juntos, como usted lo viene haciendo, en la defensa de estos valores en el mundo entero. This gives us an opportunity again to work together the way you have been doing it for the defense of these causes around the world. Que nos obliga a no ser testigos pasivos de cualquier tipo de violación, como pasó en otros momentos de la historia de la humanidad. This calls upon us not to be just passive onlookers of any violation, as has often been the case at other times in the history of mankind. Gracias por esta muestra de amistad y el compromiso de trabajar juntos y este reconocimiento en un momento duro, muy triste de nuestra historia. Thank you for this token of friendship and for this commitment to work together. Also, especially as regards this particularly painful time in the history of our country. Buenos días. A good day to you all.